Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Canal Sastre. Estamos en invierno, serie 71, Forza Horizon 4. Y ya veis, ya veis, ya veis lo bueno que está esto, lo bonito y lo barato. Porque es que este castillo me gusta mucho. Y que haya nieve también en el juego, me encanta que haya nieve. Es la temporada que quizá me guste más. Vamos, sí, es la que me gusta más. Me deja de tontería, la que me gusta más. Que además se pueden hacer con unas croquetas, que también me encanta eso. Y bueno, que no me venía de ahora tampoco de esta historia mía, ¿no? Esta espada navia que tengo. Pero ya os digo, el Forza Horizon 4 es para eso, para disfrutar también. Y se puede disfrutar mucho con este juego. También estará bastante baratillo y bueno, como según como donde lo tengáis y esas cosillas. Pero no. Ya que sea de tiempo hecho y eso, y que haya salido, es un juegazo. Yo si no tuviera lo tendría. Me compraré ahora mismo viendo esto. Esta maravilla de conducir. Mía. Diré, pero si se puede hacer eso, lo puede hacer un inútil, pues uno que sepa va a disfrutar mucho más. O sea que, vale, ¿no? Okay. Bueno, pues vamos a seguir con nuestro. Forza Horizon 4 no actualiza la serie hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Entonces, yo no hago ya ni los trucos, ni los desafíos, ni nada, ni los eventos, ¿no? No lo repito. Más que os dejo un enlace en la descripción del vídeo que está haciendo de comentarios para si pincháis os llevará a cuando lo hice y se verán los turnos como usé, los coches que usé, si queréis ver cómo lo hice de correr y eso, pues bueno, así aprendéis a no hacer lo que yo hago, ¿vale? Y ya está. Y aparte de todo eso, mucho montón de puntos de habilidad, ¿eh? Tenemos que hablar sobre qué es lo que hay aquí. Yo dejaré tres enlaces, uno para cada evento de esto, en el vídeo este, ¿vale? En la descripción del vídeo, encima del comentario. Este primero se llama Maravilla Invernal de Cross Country y... ¿vale? Hay que usar Maravilla Invernal en A800. ¿Qué dice Maravilla Invernal? ¿Pero qué me dice? ¿Qué es eso? A ver, estos son Maravilla Invernal. ¿Vosotros creéis que esto es serio? Bueno, pues ahí está. Habrá algunos más que dejen, ¿eh? Seguramente que hay más, ¿eh? Pero bueno. Ya en el vídeo dejo yo cuál y tuneo. Y si veis que existe, si no me decís que la han quitado o algo, porque a lo mejor era de otro tuneador y si la ha cambiado, pues ya no existe. Este se llama Lo Mejor de Alemania. Nos dan un Porsche 914S6. El otro nos daban un Mini, que es lo que estaba pensando yo. Un Buggy Mini, ¿vale? Este es de Road Racing, por lo que se ve ahí. Hay que usar coches alemanes en S1. Perfecto, está chulo. Rivales de rally. Nos dan un emote de mejores amigos. Y de D-Racing, que me gusta más. A mí lo que me gusta más es D-Racing. Se puede usar un Evo, cualquier Evo, o cualquier Impreza. Incluso como son tres carreras, podéis usar un Evo en una, un Impreza en otra, por si queréis probar, Mitsubishi o Subaru, ya está, en B. ¿Vale? Pues eso es lo que hay. Ni más ni menos. Estas tres cositas para vosotros. Si las queréis hacer, mi ayuda es esa. En la descripción del vídeo, encima en los comentarios, estará todo. ¿Qué veis que no? Eso, decídmelo, porque así cambio, busco un coche o tuneo incluso un coche como sea para que lo pruebo con una carrera como hice la temporada pasada, que me dijo un amigo, un Vicente, me lo dijo, que no asistía al tuneo de un evento y digo, pues voy a tunear yo uno. Como pueda, para que ya no desaparezca el tuneo, porque yo no voy a tocar más. Lo voy a probar en el evento ese y hice el evento. Encima lo hice con volante, con lo malo que soy. Tenía alguna cosilla rara, pero si pude hacerlo con el volante, con el mando, mucho mejor. Porque yo con el volante no tengo ni idea, ¿eh? Así que sí valía el coche ese. Igual haré, lo mismo haré con si me decís que no existe o algo, ya el tuneo de alguno, pues igual lo pruebo, ¿eh? Probado está. Y bueno, si lo puedo yo hacer, lo hacéis vosotros. Ganar los campeonatos, el evento esto. En fin, muchas gracias por verme, cuidad mucho y saludetes.